Situado en el sur de la provincia de Ciudad Real, al oeste del territorio del Campo de Calatrava, en la parte septentrional del Valle de Alcudia, encontramos el municipio de Abenójar. Cuenta con una población de algo más de 1.600 habitantes y su superficie es de 492 kilómetros cuadrados. Limita al norte con Saceruela, Luciana y los Pozuelos de Calatrava, al este con Cabezarados, al sur con Almodóvar del Campo y al oeste con Almadén y Almadenejos. La economía de Abenójar, como gran parte de los pueblos de la comarca del Valle de Alcudia, se basa principalmente en la agricultura y la ganadería. El olivar y el cereal de secano son los cultivos más generalizados. En el ámbito ganadero, las explotaciones extensivas marcan la pauta, especialmente en ovino y bovino. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es su monumento más destacable. Fue mandada reedificar sobre la primitiva iglesia por el comendador mayor, el infante don Carlos María Isidro, en 1926. No tiene un estilo arquitectónico determinado. En su construcción se utilizó piedra y ladrillo cocido. Es de cruz latina y algunos de los materiales empleados son de la primitiva iglesia. En la actualidad, el interior de la misma ha sufrido varias reformas. El templo es prácticamente visible desde todos los puntos del casco urbano, el cual se eleva sobre las casas de arquitectura típica manchega, mezcladas con algunas de construcción más moderna. También destaca el edificio del ayuntamiento que preside la plaza del pueblo y nos recuerda antiguas costumbres y tradiciones, el viejo pilar con su fuente, el cual servía de abrevadero para el ganado y caballerías, además de proporcionar agua a sus habitantes. En los alrededores de este municipio se puede visitar la Cueva de los Muñecos, donde se pueden ver formaciones de estalactitas y estalagmitas. La Laguna de Micho, aunque se encuentra dentro de una finca privada, ha sido declarada monumento natural. Aquí habitan y nidifican una gran variedad de aves. Thank you.
Y de gran interés etnográfico son también los antiguos hornos de cal, donde se calentaba la piedra que se arrancaba en los alrededores para convertirla en la tradicional pintura que blanqueaba casas y fachadas.